¿Qué tal? Aquí detrás. Esto, estoy yo, Rudo San saludando. Oye, eh, estoy haciendo este video porque les quiero hablar del de SPD One Kick. Y el del SPD en general, pero más del kick porque el kick es el único que tengo. Eh, esto, esto salió ya hace varios años, no, no recuerdo cuántos años que, que salió, deben tener por lo menos 2, tres años, quizás más. Creo que en lo, parece que hace muchos años atrás, como que sacaron un modelo, estoy hablando así como en los 90 o 80, quizás sacaron como una especie de intento de un, de un pad, de un solo pad. Eh, algo, algo leí por ahí en, en la parte histórica de, de, de Roland. Pero esto lo, lo sacaron ahora y esto se está vendiendo hoy día. Y probablemente, eh, como yo, eh, también tiene, si te interesa y eh, tienes alta curiosidad de, de comprarlo, eh, te puede servir la información que yo te puedo contar respecto de, de mi experiencia con él. Además que, como todo producto Roland, eh, no son muy baratos, entonces no es como para no es como para comprárselo y que no, no, no sea lo que esperaba. ¿ya? Eh, a ver. Expliquemos esto en términos generales. Esto es un pad ya, pero que viene con un módulo incorporado para reproducir sonido, pero trae un solo pad para golpear. Ya, es decir, tú solamente puedes golpear acá, no trae para ponerle ningún trigger adicional, así que simplemente se golpea y tiene un sonido, tienes un sonido por pad. Es como el, el por ejemplo, yo tengo acá abajo el SPD-s, que este, este es el antiguo, ahora salió sacaron el SPD SX. Eh, y este trae 9, eh, es lo mismo, digamos. Tiene el módulo, tiene todo, pero este trae 9 pads para golpear. Los 6 de acá y estos tres que están acá arriba. ¿Ya? Entonces, eh, claro, si a lo mejor tú necesitas solamente uno o dos, es demasiado caro comprarse esto. Eh, y puede resultar más práctico tener un spd One como de, de este tipo. Eh, ¿Qué te puedo contar respecto de los sonidos que trae? A ver, existen cuatro tipos de, de SPD. Yo tengo el, que, el modelo que se llama Kick. Hay otros modelos que yo estaba viendo, pero déjame ver si me acuerdo de los nombres. Eh, porque hay otro que es blanco y uno verde. Y uno rojo. No me acuerdo, no me no, no aparecen los nombres ahí, pero bueno. Está el blanco, el verde, el amarillo y el rojo. El blanco, el verde y el amarillo son más o menos similares, es decir, tienen sonidos eh, integrados que tú los puedes elegir y además tienen uno, unos efectos que les puedes aplicar. El rojo es completamente distinto. El rojo tú solamente lo cargas con sonidos de usuario, no viene con sonidos predefinidos. Y las perillas que estas que tienen acá también son distintas, hacen, hacen otras cosas. Del rojo el que menos sé y sé que es, es, es diferente, pero básicamente eh, es, un, es un pad también. Eh, a ver, si tú te fijas acá en los sonidos, la perilla de sonidos va del 1 al 12, pero en realidad tú tienes 23 sonidos, y te voy a explicar por qué. Porque los sonidos del 1 al 11, ¿ya? y si los lo, lo puedes ver acá arriba, del 1 al 11 son sonidos que están predefinidos, grabados dentro de este, de este módulo, eh, y el sonido 12 es de usuario. ¿Dónde está? Ahí dice. 12 user. Ya, entonces el sonido 12 yo lo puedo cargar. Acá. El sonido que yo quiera voy y lo cargo. Para poder cargarlo, lo único que tengo que hacer es conectar este por el USB a un computador. Tengo que tener un archivo web en un formato específico. Todo, bueno, todo eso figura en el manual. Eh, en realidad debería ser un video explicando solamente esa parte. Porque si bien no es tan complicada, tampoco es tan sencilla. Eh, pero hay que hacer al, hay, que, hay que conectarlo, hay que cargarlo, hay que hacer un par de, 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 de cosas y, y, el, y. el módulo como que reconoce ese, ese nuevo sonido. Solamente le puedes cargar un sonido, nada más. ¿Ya? Eh, pero yo creo que ese es un video que voy a quedar debiendo y que lo voy a ver más adelante. Entonces, tienes los 11 sonidos que mencioné acá, más tu sonido de. de usuario, que el que tú quieras. Pero resulta que existe este botón que está acá, que dice. Instrument Variation. Ya. Ese de ahí. Instrument Variation. Ya. Y este botón lo que hace es que varía el sonido de los primeros 11. Entonces, los 11 tienen sonidos, pero hay, además tienen variaciones. Por lo tanto, tienes 11 por 2, 22, más el 12avo, 23. Y acá arriba, si tú te fijas, están escritas las variaciones. Por ejemplo, ahí arriba en el número 10 dice claps y extics. Ya. Y el, el, el 11 dice cymbals. ¿Ya? Y el de acá dice calabaza y güiro. Bueno, ahora te voy a mostrar los sonidos, como, como para que te haga una idea. Voy a conectar esto para que lo puedan escuchar. Y como les decía, este es el modelo Kick, que principalmente tiene bombos, pero tiene bombos hasta el 4. O sea, 4 por 2 tiene 8 bombos. Y el resto son otros sonidos. Pero de los 23 que 8 sean bombos, es bastante. Entonces, eh, espérate, estoy con volumen está sonando esto ahí está ahí sí, algo, ahí sí. No se escucha muy, no se escucha muy fuerte, déjame ajustarlo eh, esto para allá ya ahí sí, ahí está, ahí está sonando ya, lo puedo golpear así, lo puedo golpear así entonces ese sería el primer sonido que trae y si yo aprieto este botoncito, instrument variation Ahí se fija que la luz parpadeó dos veces. Eso quiere decir que ahora estoy con el, el sonido B, digamos, de esto. Es ese. Si pasamos al siguiente. Ah, ya sé lo que pasó. Perdón, perdón, perdón. No subí el volumen del, de la tarjeta. Por eso estoy. Ahí sí. Ahí sí, ahí estamos. Partamos de nuevo. Todo de cero. Listo. Ese es el sonido 1. Perdón. Ese es el sonido 1. Y esta es su variación. Este es el sonido 2. Y esta es su variación. Y así. Ahí voy a, te voy a ir mostrando los distintos sonidos. Y ahora llegando al sonido 5. Ah, no, este todavía, todavía es bombo. Sí, todavía es. Es como un bombo electrónico. 5, 2 sonidos de bombo electrónico. A partir del sonido 6, perdón. Entonces, de a partir del sonido 5, o sea, son 10 sonidos de bombo que trae. A partir del sonido 6 empieza como con unos sonidos de percusión, calabaza y, y cosas de ese tipo. Ahí tenemos como un pandero. Variación. Ahí como calabaza navideña. Un guiro. Eh, otro tipo de calabaza o semilla. Esto dice Anki Brazalet. Ah, son como esos brazaletes tipo semilla. Es lo mismo, pero esto es como un poquito más metálico, como esas pelotitas que tienen una bolita dentro. O una semilla dentro. El 9. 9 es un cencerro. Y el 10, o sea, el mismo 9, pero la variación del 9 es una clave. De ahí claps. Ah, no, perdón. Estoy con la variación. Eso son los claps. Los claps. Que me encantan los claps. Lo mejor del pop son los claps. Eh, y el. Y el, el Aro. Aro de caja. Ya, platillos. No, no, ah no, no cambie platillos. Aquí, platillos. Ahí sí, esto es como una especie de, de un splash variación hi-hat, es como un hi-hat. No sé si será hi-hat, hi-hat pie, hi-hat mano. No es como un golpe hi-hat de la mano, pero medio medio suelto. Y eh, el doceavo, sonido de usuario, que en este caso yo le cargué una especie de caja electrónica que necesitaba en una canción. Ahí tenía la caja electrónica. Porque tenía que cambiar de una caja, sonido, caja acústica a caja electrónica. Y tenía esto ahí más, más a mano. Eh, entonces esos son los sonidos que, que trae. Y la siguiente perilla que está acá, que... Eh, es eh, tuning que es como el es como el pitch es como variar el, el tono el, el, el agudo grave del, del, del sonido Entonces si yo lo subo ahí. Es, esa es la misma caja que yo cargué pero le, le aplica el efecto o la puedo hacer más grave ya entonces eso significa que por ejemplo si estás tocando el cencerro que sería el 9 ahí está puede jugar y darle un poquito de hacerle un cencerro más grave más gordo y luego más agudo así que además de tener el sonido con, con esto cambiarle el, 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 el pitch eh, es, es como tener más sonido todavía ya, y la otra perilla que tengo acá es efecto ¿Ya? De hecho, yo acá la tengo con un poco de efecto. Cuando está al centro, exactamente al centro, eh, es, no aplica ningún efecto. Pero cuando yo la muevo un poco hacia la izquierda, le empieza a aplicar rever. Ya, y el cencerro está como con harta reverb. O con poca reverb. Y hacia el otro lado, del centro hacia la derecha. Le aplica en este caso distorsión. El sonido medio medio feo. A ver si le aplico la distorsión a mi... a la caja que yo subí. Ahí está. Menos distorsión. Bueno, es que esa caja también tiene como distorsión incluida. Y eh, rever. Eh, o el bombo, a ver, apliquémosle un bombo. Ver, este es el bombo normal, no, otro bombo. ¿Sí? A ese y le aplicamos distorsión. Ahí, si sí quieren tener un sonido como medio industrial, ahí está. Entonces, eso es. Y, el, y la tercera perilla es volumen. ¿Ya? Básicamente, ese, eso es lo que tiene. Eh, los otros, el modelo verde y el blanco, si no me equivoco, hay unos que traen eh, reverb y delay, en vez de rever y distorsión. Este trae reverb y distorsión, y los otros traen reverb delay, y delay, eh, y los sonidos predefinidos cambian. ¿ya? Cada uno tiene como un nombre, este modelo se llama Kick, porque trae, está más cargado para los bombos, hay otro que está más cargado a distintos elementos de percusión, hay otro que creo que, creo que es, es más de caja, eh, y el rojo que es distinto, que les decía yo, el rojo no trae eh, sonidos predefinidos. El rojo, todos los sonidos que tú le cargas eh, son de usuario. ¿Ya? Yeah. Eh, el amarillo, blanco y verde eh, son como este. Es decir, la mayoría de los sonidos vienen ya cargados. Eh, y tú solamente puedes agregar un único sonido tuyo. Nada más. Eh, ojalá se pudieran agregar. Más, no sé, por lo menos uno, unos 10 sonidos sería más, más útil, pero bueno, ¿qué otras cosas interesantes les puedo contar al respecto de eh, de esto? Voy a, pero te lo voy a, ah no, no, no lo voy a desconectar porque para poder explicar esto, a ver, este, este ya les expliqué que acá tiene el conector USB para cuando hay que cargarlo, cuando cargarlo con sonido, perdón, no, no, con, no con energía, eh, estos dos. El sense y el thresh, threshold, ¿significa esto? Están hechos para cargar, eh, para controlar la sensibilidad del pad. ¿Ya? El sense es como que eh, determina Cuán eh, cu cuánto rango dinámico tiene al, al sonar. ¿Ya? Y el, y el threshold lo que hace es qué tan duro es el pad. Es decir, si yo lo pongo en el máximo, por ejemplo, lo voy a exagerar, lo voy a poner en el máximo, y lo golpeo, no, no, no está tomando el sonido, pero voy a poner en cerro para que, para que sea claro. en cerro. Le tengo que pegar, ahí. Le tengo que pegar muy fuerte para que suene. ¿Ya? Si lo pongo sensible, muy sensible acá abajo, le pego despacito y suena. Mira, ahí apenas lo estoy tocando y ya suena. Ya, y el otro, en el fondo es que tanto... Eh, qué tan fuerte va a ser el, el sonido a pesar de lo despacio que yo le pegue. Si yo pongo el, la sensibilidad al máximo, fíjate que yo ahora lo voy a pegar despacito, pero igual va a sonar muy fuerte. Ahí está. Apenas lo estoy tocando, pero está sonando ya a un, a un volumen bastante fuerte. Si lo bajo, si le bajo esto, le pego despacito, y suena más despacito. Y para que suene tan fuerte como antes, le tengo que pegar más fuerte. Bueno, básicamente esos dos, pero yo estos casi no los muevo. Los tengo generalmente como seteado así medio, medio, al centro los dos ahí está por detrás, esto tiene estos conectores estoy medio... Espérate, lo voy, a... voy a desconectarlo para poder llevarlo para allá porque si no no... uy no. ah, que desconecte esto si no, no me da a ver, eh, lo primero, acá lo tengo con un transformador eh, un, un cable que le llega corriente Cuando tú compras el El Speedy One No viene con transformador eh, Porque funciona a pilas También, acá tiene una tapita Vamos a abrir la tapita Ahí está Tapita de pilas Cuatro pilas, doble A Estas deben ser doble A, sí, ahí debe decir ¿Alcanzan a leer? Yo no alcanzo a leer Doble eh, A Así que cuatro pilas AA, pero eh, por lo que estuve averiguando, las pilas, cuatro pilas AA te duraban como hora y media, no duraban más que eso. Entonces yo dije, voy a perder pilas porque seguro se me va a volver a apagarlo y, y así que busqué, busqué y compré un transformador compatible eh, para poder usarlo con, con transformador. Pero también puede funcionar a pilas si es, que, si es que quieren. El otro botón es el del encendido apagado, on off. Acá tiene la salida output mono Uy, ahí estamos, output mono una salida de audífonos adicionales así que en el fondo, tú esto lo puedes mandar a una mesa, por ejemplo, de sonido pero además también lo puedes mandar a algún tipo de monitoreo personal que, que tengas eh, ese es el, el típico hoyito que hay como para conectar un, un, una de estas cosas como de, como de seguros de candados que se, que se instalan que se instalan ahí las perillas del lado ya lo expliqué y lo otro adicional que tiene para explicar es que viene con esto. Viene con esta pieza. Ya que es una pieza eh, metálica bastante firme. Que se instala. Tú lo puedes ocupar así sobre una mesa si quieres o directamente en el suelo. Porque estos también se pueden, aparte de tocarlo. O sea, se pueden tocar con la mano. Ya. Ah, lo tengo desconectado. <laughs> Conectémosle. Ahí está. Y le doy volumen. Ahí está, aparte de tocarlo con la mano Lo puedes tocar con paquetas Así, ahí Tiene un rebote Bastante decente Ahí si sí, yo le pongo mayor sensibilidad Para que detecte todos los rebotes eh, O oh, también lo puedes tocar con el pie Simplemente lo instalas así por ejemplo en el suelo sobre la superficie y, y, y con el pie lo pisas y funciona. ¿Ves? Esa es la gracia al tener este, este, este control que te permite ajustarlo para distintas situaciones. Pero bueno, yo lo que iba a hablar ahora era respecto de esta otra pieza: esto, que esta es una pieza que se puede agregar acá, ahí, y viene con unos tornillos, viene con estos tornillos que yo los afirmo y me queda esta pieza acá y esto lo puedo poner en cualquier atril eh, similar al atril que se ocupa para un cencerro o para un, un block de estos que se agregan a la, a la batería o lo puedo poner al otro lado también ya puedo, puedo hacerlo hacia el hacia el lado que más me, me convenga de hecho los voy a los voy a apretar Uf. Bueno, está muy... Ahí sí. Ahí le puse una mariposa y después la otra. Y es bastante firme. ¿eh? Este, es un, este es un buen pedazo de fierro. Y bueno, supongamos que este es el soporte. Ahí está. Y queda como con ese, ese sistema. Ahí lo se puede, se puede ajustar. Y queda listo para ser instalado en cualquier parte. Así que bueno, esto es lo que quería compartir del, de este blog, de este, perdón, de este blog, nada que ver, de este Speedy One, el modelo Kick, que es el que yo, yo tengo. Eh, y yo lo encuentro bastante recomendable, así que si tú eres una persona como yo, te lo recomiendo. Si no, a lo mejor también te puede servir. Yo me decidí por este modelo Kick porque eh, tenía por lo menos. Dos sonidos que eran los que más me interesaban. Los otros no tanto. Eh, y yo sabía que necesitaba fijo bombo y un aro de, de caja. O sea, bombo, aro de caja y cencerro. Esas eran las tres cosas que yo sabía que necesitaba. Y estaban los tres acá. Así que. Por eso me decidí por este. Este. Este kick. Lamentablemente yo encuentro que el precio que tiene es demasiado alto. Como para. Me tendría otro, pero no, pero no con el precio que tiene. Así que me conformo con, con uno y me la arreglaré con, con uno por ahora. Tengo, de todas maneras, tengo la SP-10 que me, que me sirve para cubrir otra, otras necesidades. Ah, pero, ¿y lo otro que quería decir? Esto tampoco está limitado a bateristas. Eh, yo estuve revisando videos en internet. Por ejemplo, había guitarristas que se compraban esto mismo y lo ocupaban en el suelo nomás. Y llevaban, por ejemplo, con el pie y podían marcar el... el un sonido de bombo. A veces simplemente el, el, un acompañamiento bombo era, era suficiente. había otro que lo ocupaba también con estos sonidos como de, de calabaza. Ahí. No, el otro sonido de calabaza. Wow. <laughs> A ese es como ese sonido. vi un guitarrista que tenía como esto. Y pisaba así. Cantaba. Y ese era como el acompañamiento que él tenía y lo hacía con el. con el pie. ¿Te fijas? Entonces, eso. Esto es lo que te puedo contar del Speedy One. ¿Ya? Nos vemos. Adiós.